Bueno, ba, egunon guztioi, buenos días, eskerrik asko beti bezala etortzeagatik. Gaurkoan, Zibeltekeko zuzendari nagusiak, Javier Rodríguezek eta biok, ba, urrengo astean ospatuko den kongresuaren berri eman nahi dizuegu. Elektromugikortasuna eta energi metatze edo energi biltegiratzeari buruz izango da. Eta beraz, bueno, ongi etorria, Javier, bienvenido a la sesión informativa del Congreso. Bueno, badakizue, ba, egun hauetan, ja, momentu hauetan, mundua, Euskadi, esan dezakegu, eta noski Gipuzkoa, ba, elektromugikortasun, ez, jasangarri horren, prozesuaren, barru berne-bernean momentuan murgilduta dagoela. Elektromugikortasuna beti etorkizuna bezala aipatzen dugu, baina gaur egun ia errealitate bat da, gure enpresa, gure erakunde eta gure kaleetan nabaritzen dana, eta ba, hortaz jabetzeko ez daukagu besterik, ba, gaur egun hauetan, da aste guzti hauetan, Donostian hemen dabilen autobus elektriko berria ikusteri besterik ez daukagu. Adibide onena da, gure hiria eta gure lurraldea elektromugikortasuna postu horretan bete-betean ari dala. Baina egia esan, elektromugikortasunak zalantza eta galdera asko ere planteatzen dizkigu, ez? Nolako izango da etorkizuneko mugikortasuna? Zer eragin izango du ibilgailu elektrikoak automozioan? Zer onura izango ditu gure enpresentzat, gure sektore industrialentzat? Eta bueno, zer erronka planteatzen dizkigute bateriak, autonomiak eta bueno, elektriko ibilgailu horren barruan zer erronka ditugu, ez? Eta bueno, airean ditugun galdera guzti hauei erantzuteko antolatu dugu, ba, urrengo asteko 4 eta 5 ospatuko den kongresuaren, ba, bi egunetako kongresu hori, ez? Aipatu dugun bezala, energia biltegiratzea beti ere elektromugikortasun alorreari lotuta. Eta hain zuzen ere azpimarratu nahi duguna da, elektromugikortasuna dela Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoak lurralde bezala, apostu estrategiko bezala plantatzen duen apostuetako bat, ez, garrantzitsunetako bat. Eta, bueno, ba gai horri helduta, aurreko urtean badakizue 45 enpresa, eragile eta erakunden arten tailer batzuk, sesio batzuk, jardunaldi batzuk antolatu genituela, eta horren arira definitu genuen elektromugikortasun alorrean garapen estrategi industrial bat. Eta estrategi horren barruan kokatzen da kongresu hau ere. Beti esaten dugu, ez daukagula, bueno, estrategiaren barruan ez daukagula zentroa ostatuta eduki beharrik, ez daukagula eraikin bat beharrik, baizik eta akzioak, ekintzak eta ja, dana mugitzen ari garela. Eta kongresu hau, oso espezializatua dan kongresu hau, ba, hildo horretan jarri dugu martxan. Eta zergatik Gipuzkoan elektromugikortasuna postu hau? Ba, bueno, baditugulako lurraldean gaitasun batzuk. Batez ere gaitasun zientifiko-teknologikoak, batez ere industria arloko enpresak gai horretan ja murgilduta daudenak, eta aukera interesgarria ikusten dugulako apostu hau elektromugikortasuna Gipuzkoan garatzeko. Kongresua esan bezala uztailaren 4 eta 5 ospatuko da Gipuzkoako Zientzia eta Teknologi Parkean, eta bueno, helburua da mugikortasun eta energia autonomi hori ere autonomi hori garatzen dituzten entidadeekin batera helburu horik zehazteko. Irikia izango da, espezializatua izango da, enpresa, teknologo, zientzilari, erakundek ere parte hartuko dugu, eta nik uste, bueno, elkarbanatu ezagutza hori eta osnarketa bat egiteko, ba, etorkizunean ze etorriko zaigun, ez? Elektromugikortasunak egia da, ba, Gipuzkoari aukera anitzak eskaintzen diola, baina kontutan eduki behar dugu Gipuzkoak ere elektromugikortasun hori aldi berean erronka eta realitate horiek garatzeko aukera handiak dituela. Aukera bezala ikusten dugu sektore berri bat sortzeko, ekonomia hasteko, enpresa masa kritiko hori sortzeko, enplegua eta negozio aukera berriak sortzeko, eta batez ere eta hain garrantzitsua dagun talentua ere erakartzeko eta hemen daukagunari eusteko. Eta hor badakizue, etorkizuna eraiki zen testu inguru horren barruan, Gipuzkoako Aldundiak erronka bat du, eta da 2025 Gipuzkoa erreferente bat izatea
energia biltegiratze eta elektromugikortasun alor horretan. Eta horretarako ari gea, ba, linea eta lerro berezi batzuk publikatzen edo kanporatzen, ez? Orain dela gutxi elektromugikortasun alorreko deialdi berezi bat onartu genuen diputatu kontseiluan, laster orain aste honetan publikatuko dana, eta bueno, ba, azken finean lehen esan dugu, gaitasun zientifiko teknologiko horiek baditugu, horiek indartu, eta horrekin batera gure enpresa, batez ere gure ehun industrialaren eraldatzea sortu nahi dugu elektromugikortasun alorre honetan. Eta beti ere, ekonomi berria, startup berriak sortuz honen inguruan. Bueno, decía que la electromovilidad y el almacenamiento de energía van muy de la mano. Y para nosotros es un sector estratégico, ya sabéis que lo hemos considerado como una de nuestras apuestas estratégicas de territorio, y juega bueno, pues un papel muy relevante y nos brinda grandes oportunidades como territorio, ¿no? Y sobre todo para el futuro de nuestra industria. En este sentido, nos ha parecido interesante ser pioneros y organizar uno de los primeros encuentros como Start Now Congresua y afrontar un poco el desafío de la electromovilidad posicionando ya el territorio, ¿no? Desde una perspectiva global, pero también local, con los agentes con los que contamos y con la representación tanto de las instituciones y sobre todo de las empresas y de los centros tecnológicos relacionados en este ámbito. Y también, sin olvidar, las empresas relacionadas con el transporte público. En Guipúzcoa ya sabéis que contamos con firmas de primer nivel en el ámbito internacional. Tenemos un ecosistema científico-tecnológico primero, industrial y empresarial también, que nos permite estar en la vanguardia en este ámbito. Y yo creo que bueno, pues en el Congreso vamos a contar con expertos internacionales, también locales, no nos tenemos que olvidar de los locales, y que nos van a ofrecer esa visión global de electromovilidad que tenemos ahora y también que nos depara el futuro, ¿no? Y bueno, y paso la palabra, cedo la palabra a Javier Rodríguez para que nos informe ya del Congreso, del detalle del programa y que nos dé los últimos avances. Javier. Bien, como bien decía Ainhoa, bueno, en primer lugar decir que el Congreso, bueno, o jornadas, en dos jornadas se ha tratado de condensar, o se va a tratar de mostrar los inputs más importantes relacionados con el mundo de la electromovilidad, tanto en lo que se refiere a su influencia presente y futura en la industria, como en también determinados factores o influencias que va a tener pues en la forma de vida y en aspectos sociales, etcétera. Desde ese punto de vista se han montado las jornadas de manera que pensamos que van a ser de interés tanto para público experto, es decir, incluso personas de empresas o del mundo de la investigación que conozcan el tema más en profundidad, como para otro público, vamos a decirlo, no especializado, pues que pueda captar estos drivers y que pueda ver la importancia que todo esto está teniendo y va a tener, sin lugar a dudas, en nuestra forma de vida. Bien, por otro lado, decir que hablar de electromovilidad o, digamos, en el corazón de la electromovilidad y de lo que se viene hablando, el vehículo eléctrico, etcétera, se encuentra lógicamente las baterías, he mencionado la palabra corazón, porque es donde se almacena, vamos a decirlo, es la novedad en cuanto a lo que es el motor de un vehículo eléctrico en relación a otro que no lo es, a un vehículo de combustión. Y es por ello por lo que varias de las ponencias pues van a ir un poco en ese sentido, explicando y mostrando como he dicho antes, los drivers fundamentales de este mundo de las baterías, que es un mundo complejo y donde hay grandes actores, pues a nivel, lógicamente, a nivel global y, bueno, pues desde Asia, América, en Europa, es decir, las grandes compañías están por detrás. Profundizando un poco más en el programa y desde el punto de vista partiendo del mundo del almacenamiento de energía de las baterías, pues se va a tratar de dar una visión global de la cadena de valor que constituye el desarrollo de un sistema, vamos a decirlo, o de una aplicación final.
ello parte pues desde la propia concepción o aspectos generales de qué sistemas elegir, de cómo está la tecnología a nivel mundial, etcétera. Para ello se va a contar con uno de los mayores expertos a nivel mundial en almacenamiento de energía en baterías, como es Samuel de León. Para a continuación, como decía, ir dando pasos en la cadena de valor, tanto en lo que se refiere a la fabricación de las propias baterías, con la presencia de un fabricante como es Leclanché, como posteriormente en las en mostrar los campos de aplicación más importantes. Así, el primer día se va a contar con una charla muy interesante de Nissan, que va a hablar sobre su estrategia y los pasos que están dando. Es una de las compañías automovilísticas que más pasos y más productos tiene en el mercado dentro del mundo del vehículo eléctrico. Y también se va a contar con Acciona, dentro del otro gran campo, que puede parecer, vamos a decirlo, no centrado, pero que sí tiene mucho que ver, como es el del almacenamiento estacionario. Es decir, el mundo de las del vehículo eléctrico pues va a requerir de grandes cantidades de electricidad, pues de una calidad determinada, etcétera, disponer de ella y a poder ser pues de la una energía, una electricidad que sea lo más limpia posible. Es por ello que el desarrollo de las energías limpias, de energía solar, etcétera, con puntos en los cuales se pueda almacenar de forma suficiente para que esa energía pueda ser aprovechada cuando pues, se requiera su carga en un vehículo, es un aspecto muy importante. Y de ahí el que exista en el programa una ponencia en relación a este mundo del almacenamiento de energía que se llama estacionario. También se va a contar el primer día con, o se va a hablar un poco del posicionamiento de las relaciones del mundo de la electromovilidad con factores adyacentes que se están desarrollando y que se van a desarrollar en paralelo, como puede ser el mundo del vehículo autónomo, del que tanto se habla, y repito, pues que va muy, su vida y su desarrollo va muy paralelo al de la electromovilidad, para lo cual contaremos con expertos de el Centro Tecnológico Bicontec, que se encuentra también aquí en Donosti, y contaremos también con la visión de Atotec desde el punto de vista del efecto que las características del vehículo eléctrico de la electromovilidad van a tener dentro de la industria de automoción, también en aspectos como el de los propios materiales y los componentes que llevan los vehículos. Es decir, repito, es una visión general de toda la cadena de valor, desde la propia concepción y fabricación de los componentes hasta las aplicaciones finales. Bueno. La segunda parte, vamos a decirlo, el segundo bloque, mejor dicho, de las jornadas, lo constituye el mostrar un poco cuáles están siendo las políticas, las estrategias y también las realidades cercanas en nuestro territorio en relación a este mundo. En ese sentido, el primer día, el día 4, se va a contar con una charla muy interesante, una conferencia muy interesante de, de Michael Krausa, un experto alemán de la plataforma alemana de baterías, que va a exponer la estrategia y los pasos que se están dando en Alemania en este campo. Alemania, lógicamente, con la industria de automoción que tiene, pues es uno de los países punteros y más importantes y que están actuando como tractores a nivel de Europa. El segundo día, también en relación a esto, a este segundo bloque, pues Diputación va a exponer la estrategia, como ha mencionado Ainhoa, en relación a electromovilidad, el almacenamiento eléctrico, incluida dentro de Torque Sun RX. Y también se va a contar con otras visiones o con otras estrategias, como la de Europa, que va a ser explicada por un experto del CEDETI,
de Madrid. Por último, mencionar que, como decía, se van a mostrar también realidades y realidades muy importantes existentes en el territorio, como son, bueno, una de ellas que la conocemos aquí recientemente, la estamos todos viendo por la calle, como es la de Irízar y su vehículo, su autobús eléctrico, ese autobús negro tan bonito que circula por las calles y que todos vemos. Y también el caso de Ibil, que es, como conoceréis, empresa, vamos a decirlo, constituida por Gobierno Vasco y algunas empresas para para la implantación y la puesta en marcha de puntos de recarga en Euskadi. Habrá también, finalmente, un par de mesas redondas. El primer día un poco más en relación a los aspectos tecnológicos y de mercado, y el segundo día más en relación a esos aspectos sociales y de afección a, a la vida en general de los ciudadanos en relación al futuro de la electromovilidad. Bueno, más o menos esto es lo que tenemos. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Tenéis la nota de prensa con el programa. Todo claro. Perfecto. Estupendo. Os ondo. Eskerrik asko guztioi, gracias. Eskerrik asko. Hasta la próxima. Puede haber tranquilamente por parte de los asistentes y de los ciudadanos que se quieran acercar. Y posteriormente creo que esta Sí. exposición el viernes se trasladará aquí al centro, bueno, delante de Diputación, Sí. a la Plaza de Guipúzcoa, con lo cual, bueno, pues es un acercamiento o, bueno, una visión de las realidades, repito, en toda la franja de Vehículos, ¿no? vehículos y de precios, se podría De decir, precios. en relación a al vehículo eléctrico. Para que os vayáis haciendo una idea y probando los vehículos. Eso es. Muy bien, asando. Muy pronto. Gracias. Venga.